somos finalistas aquí en Carmen Knits. Dos chicas naturales, dos chicas que vuelven a repetir esta final. La vuelven a repetir después de mucho tiempo en el área intermedio básico. Primero el básico y ahora el intermedio. Así que vamos a nombrar al primer lugar, el primer lugar de la noche. Que va a enfrentarse. El primer lugar. El primer lugar se enfrenta en este tipo de noches. Como dice el mejor, contar con la, como dice, la vieja confiable, ¿no? Con la nación más confiable, más escuchada, esto es táctica. Pero no me refiero, no me uso como referencia a esas naciones más conocidas. Ambas naciones que las señoritas sacaron, obviamente son bien conocidas, ¿no? Pero no uso la referencia a los cantantes, sino a ellas, porque ya las he escuchado. Alejandro también. Alejandro también tiene su propia voz, me gusta que tú escuchas a Alejandro y sabes que es él. Y eso en esta noche también quisiera sentir la individualidad, ¿no? Entonces, el segundo puesto. El primer puesto es. Geraldine. ¡Wow! ¡Fuerte la ciudad de Mazo! ¡Geraldine! ¡Segundo puesto! ¡Fiela! ¡Fiela! Felicidades a las dos chicas del día de hoy. Te quedas, Geraldine, te quedas. Venga, venga, chicas, venga, venga las dos. Venga, venga, Fiorella. Venga por aquí. Muy bien, Fiorella, muy bien. Fiorella. Está. Muy bien. Y bueno, antes de felicitar también a Geraldine. Muy bien, Geraldine. Como te dice, vamos por buen camino. Y ahí está tu compañera. Se arrepintió, como se dice, una final muy bonita, una final muy hermosa. Y ahora tenemos nuestra campeona intermedia, Geraldine, nuestra subcampeona, Fiorella, que el día de mañana, o de estos días, va a representar a Garfield en el mall, ¿verdad? Sí, en el mall se va a Fiorella a representar a Garfield. Mucha suerte, campeona muy pequeña, te vas a representar. Un aplauso para nuestra campeona, Geraldine. Un aplauso para ella. Y se queda Geraldine. Se queda en el escenario, le dan la diploma a mamita o a alguien que quiera seguir. Ahora viene el duelo. Y bueno, los que van a...